thank you esta risa de satisfacción que me ven en la cara <laughs> es por el gozo de tener conmigo aquí al padre Pedro Núñez que viene a filmar una nueva serie aquí a EWTN así es, y aprovechando Pepe. que está con nosotros pues lo puedo tener una vez más aquí en nuestra fe en vivo así es que no le digo bienvenido a nuestra fe en vivo sino gracias por estar otra vez con nosotros en nuestra fe en vivo padre Pedro gracias Pepe y gracias a todos ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando. Un abrazo bien especial en Cristo Jesús para todos y cada uno de ustedes. Siempre que tengo un sacerdote, le pido que nos lleve en la oración inicial, pero hoy voy a hacer la excepción. Hoy no le voy a pedir a usted que haga la oración inicial. ¿A caramba? ¿Qué le parece? Bueno, pues está y es porque bueno. estamos en el mes de marzo, estamos todavía en cuaresma, pero he dedicado el mes de marzo a San José. Es Entonces, interesante. Quiero hacer una oración que encontré en un devocionario y oraciones a San José, que es el Ave San José porque tenemos el Ave María, pero usted nunca ha oído el Ave San José no, no. y lo va a oír en esta ocasión y todos ustedes. Excelente. Ave San José, escogido por Dios para ser el esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Bendito eres tú, San José, porque el Señor está contigo. Ruega por nosotros que te invocamos y ayúdanos a vencer el mal y a hacer el bien. Seamos obedientes y compasivos a imitación de tu ejemplo, San José, guardián de la bendita Virgen María y protector del Hijo de Dios. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Qué hermoso, qué hermoso. Hacer compasivo como San José y hacer el guardián de Cristo, especialmente en nuestros corazones y en los corazones de aquellos que más amamos. Uh -huh. Si pudiéramos hacer eso, ¿verdad? Como San José. De San José no se habla mucho en la Biblia. Eh, el padre Ignacio Reñaga tiene un libro que es muy hermoso que se titula El silencio de María. Uh -huh. Ojalá que algún día el padre haga otro libro, escriba otro libro que se titule El silencio de José o que lo haga Pepe Alonso, ¿verdad? Pues créame que eh, estaría yo muy dispuesto a hacerlo porque en el último año algo ha pasado en mí que realmente eh, se ha despertado una enorme devoción hacia San José. No porque sea mi patrón, yo soy José Antonio, sino porque lo he ido descubriendo poco a poco en las Escrituras y he encontrado el papel tan inmenso, tan enorme que él jugó claro. en la vida de Jesús. Claro. Y siempre aparece él en silencio, a oscuras, como un personaje así un poco al lado, pero no le damos el papel que realmente él tuvo. Me Padre, impresa. antes de que le voy a pedir el favor de una bendición a esta imagen claro. que tenemos de San José. Quiero enviar un saludo muy fuerte a todos nuestros hermanos y hermanas de San Antonio, Texas, donde tuvimos la oportunidad el Padre Pedro y yo de estar celebrando los 25 aniversarios de EWTN y tuvimos una experiencia hermosísima con toda esa queridísima gente de San Antonio. Se hizo un programa de Nuestra Fe en Vivo que va a pasar hoy en la noche a las 8 de la noche en inglés, una Nuestra Fe en Vivo en inglés, así que si usted quiere oír, a Pepe Alonso <laughs> a hablar en inglés y es tener primero, nuestra fe va primero, a ser Pepe. el primer programa que se va a transmitir a las 8 de la noche el día de hoy. Padre, Excelente. aquí tengo esta hermosísima imagen española de San José. Yo quisiera pedirle a usted que nos haga el favor de bendecirla. Primero que todo, yo quisiera pues, explicar un poquito el por qué tenemos imágenes en la Iglesia Católica. Uh -huh. Es muy importante. La Biblia es el Señor, el Dios de los ejércitos, el Rey y Creador de todo lo que existe está en contra de las imágenes. Éxodo capítulo 20, versículo 5 en adelante, dice, no te harás imágenes de nada de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses falsos ni le des culto, porque yo, tu Dios, ya ves, soy un Dios celoso. Entonces, yo quiero que estemos claros. Toda imagen que tome el lugar de Dios es un Dios falso, es un ídolo y, por lo tanto, es una abominación ante los ojos de Dios. Pero toda imagen que represente a Dios es bendecida por Dios. Yo no puedo bendecir nada. Dios es el que bendice. Y en este caso es Dios el que va a bendecir esta imagen. Es decir, la va a consagrar a Él. Es una representación de la presencia de Dios. Un hombre santo, un hombre justo que apunta hacia Dios. Y la idea es de que todos nosotros podamos apuntar hacia Dios. Entonces lo que vamos a hacer bendiciendo esta imagen es dándole gracias a Dios porque un hombre tan santo, tan bueno, que en su silencio supo apuntar en todo momento hacia Dios. Recuérdense bien que si vamos al libro del Éxodo capítulo 25, versículo 18 especialmente, vemos como el mismo Dios le pide a Moisés que haga dos imágenes, dos querubines de oro macizo, y las ponga una a cada lado del arca de la alianza. Vemos también en el libro de Número capítulo 21, versículo 6 al 8, donde el mismo Dios le pide a Moisés, que haga una estatua, una imagen de bronce de una serpiente y la coloque sobre un palo. Todo aquel que mire la serpiente se salvará, dice la palabra de Dios. De nuevo, toda imagen que apunte hacia Dios es buena. Y en este caso, la imagen de San José, un varón de Dios Jesús. con el niño Jesús en los brazos, uh -huh. apuntando hacia Dios, definitivamente es bendecida por Dios. No es el sacerdote quien bien dice, es Dios a través del sacerdote quien consagra esta estatua. Y la hace suya. ¿Por qué? Porque un hombre tan bueno y tan especial como San José supo apuntar hacia Dios. Que tú y yo y todos nosotros podamos hacer lo mismo. Padre Todopoderoso, te damos gracias por José, que en realidad caminó en el camino de la santidad y de la victoria. Y supo apuntar en todo momento hacia ese que es nuestra esperanza, nuestra vida y nuestra salvación, que es Jesús el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea y qué Dios. Qué hermoso que estás eh, tan interesado en la vida de San José y que ha llegado a significar tanto para ti, Pepe. Así Le es, felicito. Padre. Así es, Padre. Estoy tratando de compartir pues, este descubrimiento mío de este gran santo, de este gran hombre, que en la letanía de los santos después de María es el siguiente que se menciona. Claro. Antes de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Juan, de Nadie, está el nombre de José. Claro. Vamos a ir a estos mensajes un par de minutos y volvemos a este programa en vivo. Recuerden que estamos en vivo y hoy tengo aquí a la Enciclopedia Viviente, que es el padre Pedro Núñez, así que le voy a dar ahora mismo los teléfonos para que hagan contacto ya con cualquier pregunta que usted tenga, ya hágalo ahora. Fuera de Estados Unidos, 205-271-2980. Dentro de Estados Unidos, 1-800-221-9460, correo electrónico, fe en vivo arroba -ewtn com Vuelvo con ustedes en un par de minutos. No se mueva de ahí. Uh -huh. Padre Pedro y yo estábamos tratando de identificar el ritmo de este canto de entrada que tiene sus macaritas. Pudiera sí. ser un poco cubano, pero no sí. nos sonó del mucho. Si acaso usted por ahí lo identificó, escríbame o mándeme un correo electrónico y díganos de qué país procede ese canto que acabamos de escuchar hace un momento. Sí, tete, yo creo que sería importante, ¿verdad?, que eh, las personas que nos están viendo, que nos están escuchando... Que tome un momentito para pues, hacer su pregunta o hacer su comentario. Eh, nos encanta escuchar de ustedes, saber eh, si ustedes les gusta el programa, si tienen alguna duda o si necesitan oración, pues estamos aquí para servirles, ¿verdad? Así es, uh -huh. Padre Pedro. Yo quisiera compartir con usted y con todo nuestro auditorio un correo electrónico que nos llegó hace unas semanas. Cuando yo precisamente tuve un programa especial dedicado a San José y hablé de varias cosas de San José, y voy a leer el, el correo que lo tenemos ahora mismo en pantalla. Es de un hermano evangélico, que por cierto, hermano, gracias por haber estado viendo nuestra bendito fe sea en Dios. Vivo. Bendito sea Dios. Recibe un saludo a Don Pepe desde Colombia, Bogotá, Colombia, la capital del avivamiento en el mundo. Mire, el día de ayer su programa, en el cual hablaba de San José, una más veo con asombro el total desconocimiento de las escrituras que usted tiene. Comentó usted eh, diciéndonos muy graves. Comentó usted, deshaciéndonos muy, graves al aseverar, al des, deshaciéndonos muy graves al aseverar que José salvó la vida de Jesús en varias ocasiones, así como son los hechos que usted al, alteró. Cronológicamente, es cierto que José en verdad fue un gran hombre, por algo fue quien quien fue. Así como decir que al, eh, que, al que nunca tomó, ni conoció a María, uh, ni conoció a María varias veces como Jesús sí tuvo varios hermanos en la carne, lo vemos en los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo. Las escrituras hablan de cómo a personas que no tienen el Espíritu Santo les son veladas las escrituras. Muestra de ello todo eso. Y cada vez uno de los des desconocimientos que usted divulga, haga un llamado urgente a que usted pida la iluminación y guía del Espíritu Santo y no se pierda de tropiezo para muchos, no sea piedra de tropiezo para muchos que buscan la verdad. Usted hoy un día es un adúltero espiritual. Santo Dios. Desde Colombia me despido esperando que el Señor Jesucristo dé a usted la verdad de la palabra y pido perdón si de alguna forma le he ofendido. Martín Gómez. Bueno, pues creo que el ser adúltero espiritual no es ninguna ofensa, ¿verdad? Es más bien un piropo. Pero es que no estás, eh, no estás adulterando si estás enseñando la doctrina de la iglesia. Ajá. Adulteraríamos si estuviéramos enseñando otra doctrina que no fuera la doctrina de la iglesia. Según este hermano. La doctrina sí fue. de la iglesia que Jesús funda, porque hay desafortunadamente una cantidad de doctrinas diferentes y una cantidad de iglesias que dicen tener la verdad. Pero Jesús instituye una sola Iglesia. Dios es una verdad. Estábamos hablando anteriormente de comenzar este programa acerca de las palabras de Benedicto XVI cuando todavía era el cardenal Ratzinger y él dice: vivimos en una época de relativismo. Es decir, tú tienes tu verdad y tú tienes la tuya. Yo tengo la mía. Todas son verdades y eso es mentira. Porque dos más dos es cuatro. Dos más dos no es tres ni es seis. Es cuatro. verdad solamente es una y en el caso de Dios la verdad de Dios es una, porque Dios es verdad y es revelada a través de la iglesia que Él funda, que es la iglesia apostólica, la cual funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Uh -huh. Mateo capítulo 16, versículo 18 en adelante. Entonces, el decir que estás adulterando la doctrina del Señor, pues es una cosa totalmente equivocada, ¿verdad? Y lo digo con el mayor de los respetos a esta persona o cualquier persona que piensa de la misma forma. Uh -huh. Primero, eh, dice que yo, pues. Eh He tenido muchos desaciertos muy graves al aseverar que San José salvó la vida de Jesús en varias ocasiones. Pues sabemos que, que, que una de las cosas que, que Dios, a través del ángel, le pide a José es que cuide a esa criatura. Y es precisamente porque Jesús está encargado a la responsabilidad de José, que José saca al niño y lo lleva a Egipto, la famosa. Huida a Egipto, y es a través de ese, de ese llevar a Jesús y a María a Egipto que definitivamente José salva la vida a Jesús como ser humano. No estamos hablando como la segunda persona de la Santísima Trinidad, estamos hablando como el niño Jesús de carne y hueso. José le salva la vida. ¿Por qué? Porque lo saca del peligro inminente en que Herodes está matando a todos los niños de dos años y alrededor de dos años. Y Jesús tenía más o menos esa edad en aquel entonces y lo lleva a Egipto para qué? Para protegerlo de una eminente muerte. Yo mencioné también, padre, antes de mencionar la huida a Egipto, que efectivamente José saca a Jesús de la eminente muerte, la cual hubiera sido pues en espada Seguro de, de los sea. romanos. Mencioné que también José en cierta manera salvó a Jesús. Si él hubiera legalísticamente denunciado a María, María, pues la pena hubiera sido apedreada. La, apedreada. Seguro. Y ser apedreada quiere decir ser muerta. Y en ese momento ya estaba Jesús en el vientre Ella de María. Y su ¿Qué hijo? hubiera pasado con el bebé en el vientre hubiera de María? Hubiera muerto, hubiera muerto definitivamente. Entonces, Entonces, ¿José salvó o no salvó a María de una muerte junto con el y niño? Y de nuevo, estamos hablando Jesús, el hombre, Jesús, uh -huh. la persona de carne Correcto. y hueso. No estamos hablando Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Desde el punto de vista del ser humano, Jesús, José, es responsable por esa criatura. Por eso es el padre putativo de, de Jesús y está bajo su responsabilidad esa criatura. Dios se la ha encargado para que sea su, su padre putativo desde ese punto de vista. Y José, tomando esa responsabilidad, definitivamente lo cuida, lo ampara y acepta a María como su esposa, pudiendo él decir: No, lo que yo tuve en el sueño fue pues un sueño, no fue nada de visión ni fue nada. De un mandato de Dios, sino que fue un sueño y por lo tanto yo descarto la posibilidad de unirme a María y por lo tanto que pues ella que, que las consecuencias vengan, vengan sobre, sobre ella mí. como cualquier otra persona que le es infiel a su esposa. Martín menciona también que yo desvirtúe la cronología cuando yo empecé mencionando que el papel de José principia cuando el ángel, después de que María ha recibido el anuncio directo del ángel, José en sueño recibe el anuncio de tomarla como su esposa y recibirla en su casa y que a partir de ese momento pues se inicia una serie de, de hechos cronológicos como fue la visita de María a su pariente Isabel, después José toma la decisión de bajar a Belén para empadronarse y es donde nace el niño, donde después José viendo la amenaza que se cierne sobre Jesús y, y María van para Egipto, donde después el ángel le anuncia a José que tienen que volver a Israel. Y cómo José recibe nuevamente el anuncio de no pasar por Jerusalén, sino ir directamente a Galilea. Exacto. Como después José aparece nuevamente llevando al niño al templo a los 12 años. Uh -huh. O sea, lo que vemos en la escritura. Pero Martín me dice que yo alteré, que yo adulteré la cronología de estos hechos que están. Pues ahí en la Biblia. No tienen que estar necesariamente escritos con fechas y... Y señales, pero están ahí. ¿Qué le dice usted a Martín en cuanto a esta cronología que yo mencioné? No, pues que tú estás correcto y que yo no sé de dónde él saca que la cronología está equivocada, pero estás correcto. Porque desde el momento en que José toma a María como esposa, y tenemos que recordarnos que en el, la cultura, en el ambiente judío, habían dos tipos de compromiso, ¿verdad? El primer compromiso, en que se hacía público el noviazgo y era como una especie de matrimonio, pero. El esposo y la esposa seguían viviendo en sus propias casas, diferente el uno del otro, y después ya el segundo matrimonio que era cuando el hombre pues buscaba a la esposa y se unían en matrimonio pues para siempre. Uh -huh. En el caso de José y María ya se habían unido y había habido un compromiso entre ambos y este segundo compromiso lo hace José consciente de que María está embarazada. Uh -huh y después también la cuestión de los reyes magos que aparecen en los nacimientos pues presentamos a los reyes magos llegando prácticamente al portal como si hubieran llegado a los dos tres días de que el niño nació sí, lo, pero lo si no tenemos que estar cronológicamente se da cuenta Creo los que reyes magos conscientes. Lo, los, los, uh, los autores bíblicos y en este caso los evangelistas los que escriben el evangelio o los que eh, dan a conocer el evangelio de Jesús y quiero que quede muy claro que el evangelio de Jesús no son cuatro no hay cuatro evangelios, hay un evangelio. Y el evangelio se puede resumir en el evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16, donde dice el Señor Jesús a Nicodemo, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino para que tenga salvación y vida eterna. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los evangelistas, o... Oh, proclamando el Evangelio o en alguna forma escribiendo el Evangelio, lo que estamos hablando es de que ellos están escribiendo un Evangelio que es Cristo céntrico, es decir, centrado en la figura de Jesús, en la persona de Jesús. A ellos realmente el tiempo desde el punto de vista histórico, como le interesa al historiador hoy día, no le interesaba a, a los evangelistas en aquel momento. Lo que les interesaba a ellos era de poner a Jesús como centro o figura central del Evangelio. Para que todo lo que tuviera que ver con Jesús, pues se pusiera en ese momento y lo que no tuviera importancia en relación a la vida de Jesús se descartara. Entonces, el tiempo que pasa entre el nacimiento de Jesús y la venida de los Reyes Magos no lo sabemos, supuestamente unos dos años más o menos. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo en que pues uh, estaba Herodes buscando a los niños para matarlo y supuestamente eran alrededor de edad de dos años. Y es en ese tiempo en que José y María salen hacia Egipto para pues liberarse de una muerte futura, especialmente en cuestión del niño. Y después aquí Martín también me dice algo que a mí me despeluzna, uh, decir que nunca tomó que conoció a María, siendo que las escrituras citan varias Ajá. veces como Jesús sí y lo puntea con muchos sís, mm. sí tuvo varios hermanos en la carne. Lo vemos en los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo. Pero fíjate qué interesante, yo no sé por qué ese deseo de desvirtuar a María, por qué ese deseo de hacer a María como cualquier otra mujer. Yo comprendo en mi interior, yo comprendo perfectamente que en el momento en que un hermano protestante o evangélico acepte la doctrina de que María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, pues tiene que adentrarse en la teología católica. Y yo comprendo que eso es muy difícil para muchas personas que por tanto tiempo han estado pues, viviendo, creyendo y practicando la teología que no es católica. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio de San Juan, al capítulo 20, después de la resurrección del Señor, ni vayamos al momento de la cruz donde Jesús le dice a Juan, he aquí a tu madre, y donde le dice a María, he aquí a tu hijo. Si hubieran habido otros hijos, si María hubiera tenido otros hijos, pues de acuerdo a la cultura judía, uno de esos hijos, tenía por fuerza que llevarse a María a su casa. Pero no había ningún hijo, no había ningún hermano de Jesús. Cuando hablamos de los hermanos de Jesús en la Biblia, estamos hablando o bien de los parientes de Jesús o estamos hablando de los amigos cercanos de Jesús. Para, para Jesús, sus discípulos eran sus hermanos. Veamos, vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 20, y vamos entonces al versículo 16, vamos a comenzar ahí el encuentro de María Magdalena con Jesús. Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos, ¿donde quién? Donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es el Dios de ustedes. ¿A dónde fue María? A los hermanos de Jesús, definitivamente. ¿Quién son los hermanos de Jesús? Versículo 18. María Magdalena se fue y le dijo a los discípulos, <laughs> hemos visto al Señor y me ha dicho esto. Uh -huh. Entonces, los discípulos de Jesús son los hermanos de Jesús. Jesús le dice a María Magdalena, ve a donde mis hermanos. Se lo dice, aquí está en la Escritura. Y si usted tiene su Escritura, su de Santa Biblia, abra al versículo 19, capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Jesús le dice, ve a donde mis hermanos. Y dile tal cosa. Y María Magdalena fue donde los hermanos de Jesús. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Viste la palabra de Dios. Fue y le dijo a los discípulos, hemos visto, he visto al Señor y me ha dicho esto. Pues he tomado este tiempo, estos no sé, minutos para contestar este email que nunca yo lo había hecho públicamente, pero pensé que era importante sí, por aclarar precisamente no a sé, muchos católicos desafortunadamente, estos puntos. Un día todos vamos a tener que comparecer delante del trono de Dios. Y qué pena... Para algunos de nosotros, para tal vez muchos de nosotros, que tengamos que decirle al Señor Jesús: Señor, yo te amé, pero a tu mamá como que no me la tragué. Qué bueno, fina, y termina, termina Efraín con Martín diciéndome: ¿Qué es abominación al Señor? La idolatría. ¿Qué es peor que hechicería e igual al adulterio? Y usted. Usted hoy día es un adúltero espiritual. Bueno, eh, si, Martín, si no hablamos, es... si hablamos, Martín, si, y ojalá que estés escuchando, Martín, y con un corazón abierto. Si estamos hablando de idolatría, definitivamente Dios eh, aborrece la idolatría. Dios ama al idólatra porque Dios ama al pecador, pero Dios aborrece la idolatría. ¿Qué es idolatría? Es Dale, darle pleitesía a un dios falso, darle culto a un dios falso, poner a un dios falso en el lugar que le corresponde únicamente al único y verdadero dios. Pero la imagen no es un dios falso, como dijimos anteriormente. Toda imagen que represente a Dios, que apunte hacia Dios, es bendecida por Dios. Y lo vemos en la Biblia. Cualquier cosa, sin embargo, no solamente una imagen, pero puede ser el dinero, puede ser el sexo, puede ser eh, el trabajo. Puede ser los hijos, puede ser mi prestigio, puede ser mi soberbia. Todo aquello que tome el lugar de Dios en mi vida es un ídolo y por lo tanto es abominable a los ojos de Dios. Padre, me dicen que tenemos un primer correo electrónico a la voz de Jesucristo. aparte del de Martín. Vamos a leerlo. Querido José Alonso, la paz del Señor esté contigo. No hay fe sin persecución. A este Señor que ha escrito, por supuesto, le aceptamos sus dis disculpas y ojalá seamos sinceras porque Él ha dicho cosas muy graves y profanas para nuestra fe. Dios le envíe su Espíritu Santo y no siga dando palos de ciego. Mar, mar, marigen, desde Santiago de Chile. Alabado sea el Señor Jesús. Bendito bueno, Señor. pero aquí no queremos crear una controversia entre hermanos cristianos, no católicos y hermanos católicos. No, bebe, pero desafortunadamente estamos viviendo en desobediencia. La palabra de Dios en, en, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, el Señor dice... Y, y en su oración sacerdotal, es decir, en el huerto de Getsemení, orando en profunda relación con el Padre, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. La, la división no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? De Satanás. Entonces, ¿cuándo vamos a tomar en cuenta de que peleándonos de esa forma, de que hiriéndonos de esa forma, de que tirándonos a basura de esa forma? Lo que estamos haciendo es complaciendo a Satanás uh -huh. y estamos creando un caos más terrible en la fe de muchas personas que viéndonos a nosotros todos divididos, van a decir, pues, ¿para qué creer en Jesús? Si al fin y al cabo, mejor sigo en mi camino lejos de Dios. Yo conozco a alguien que me dice, cuando ustedes los cristianos comiencen a poner en práctica lo que ustedes predican, que es el amor, yo voy a creer en Jesucristo. Así es. Quiero terminar, padre, diciéndole a Martín si es que nos está viendo Martín, no tengo absolutamente nada en mi corazón en contra de ti sino el amor de Cristo. Amén. Así es que cuentas con mi amor y con mi respeto. Amén. Padre, bendito sea Dios. Nos hacen la siguiente pregunta. Estos ya son preguntas que van por otro camino. ¿Cuántas personas participaron en lo que vamos en dos semanas a celebrar, la, la conmemoración de la Última Cena, la Cena en el Cenáculo? ¿Cuántas personas participaron en la Última Cena? Es la primera pregunta que nos hacen. Pues eh, se supone que los doce apóstoles, eh, si vamos por ejemplo eh, al Evangelio de San Lucas y vamos a, a, a la narración de la Última Cena, vemos como la palabra de Dios nos habla de que los apóstoles de Jesús se reunieron para celebrar la cena de la Pascua. Cuando estamos hablando de la cena de la Pascua, estamos hablando de una cena tradicional que todo judío eh, religioso realizaba una vez al año, en que conmemoraban el paso, porque la palabra Pascua significa paso, el paso del de pueblo de Dios, es decir, los israelitas, de la tierra de cautiverio que era Egipto a la tierra de libertad que era, que era Canaán. Entonces, dice la palabra de Dios, aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 14, llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles. ¿Cuáles eran los apóstoles? ¿Cuántos eran los apóstoles? Si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 10, pues ahí lo vamos a ver. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 1, nos dice, Jesús llamó a sus doce. Discípulos que realmente se convirtieron en los apóstoles y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlo y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces, vemos cómo los nombres de ellos están aquí mencionados en la Biblia y esos son los primeros doce que el Señor llamó y supuestamente los doce que estaban en el cenáculo, en el aposento alto, en el momento en que Jesús hace algo maravilloso, uh -huh. en la última cena, uh -huh. una cena pascual como cualquier otra. Pero uh -huh. una cena muy especial, porque es la primera misa celebrada por el mismo Jesús. Tomando pan y tomando vino, lo convierte en su propia carne y en su propia sangre. Uh -huh. lástima, ¿Qué maravilla. Que, lástima que la cena la terminaron solamente once. De definitivamente, porque no se tuvo salir. La pregunta, Pepe, es si ese doceavo lo hizo después de comulgar o después de recibir al Señor en la Santa Comunión que él mismo dio, o si lo hizo antes de recibir al Señor Jesús en la Santa uh -huh. Comunión. Interesante, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso no lo dice la Biblia, eso no lo sabemos. Uh -huh. Pero lo que sí sabemos es que quedaron 11 en la última cena, porque Judas Iscariote se fue para vender al Señor. Y qué interesante que te, una vez que no ha concluido, porque la, la, no terminó la, la cena pascual la, según el ritual, el, el ritual judío, sino que quedó inconclusa. La, quedó inconclusa. inconclusa. Sí. Pero qué interesante que de ahí el Señor se dirige ya al monte Getsemaní, al, al huerto de los Olivos, sí. Y ahí continúa Sabiendo. lo que tenemos ahí en el Evangelio de San Juan. Claro. Y sobre todo me interesa mucho, Padre, Juan 17, 21. Esa oración que es la oración en claro. el testamento de Jesús. Claro. Que sean uno. Que sean uno. Para que el mundo crea. Claro. Pero es interesante, por ejemplo, en el caso de Judas, que él se va. Y suponte tú que él se fue después que Jesús parte el pan y reparte la copa, que es su sangre, y el pan que es su carne. Imagínate tú, Pepe, que lo haya hecho después de haber recibido al Señor. En la Santa Eucaristía, pues eso nos pasa constantemente a nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros no recibimos la Santa Comunión y después nos vamos y pecamos? Padre, yo he visto gentes en mi propia parroquia que han recibido la Comunión, ni siquiera han dado gracias, sino van, salen de, de recibir la Comunión al parking o al estacionamiento y empiezan a pelearse con otros para ver quién claro, sale primero. Yo, claro. me, yo me pregunto y perdón, no es una crítica, es simplemente una observación. ¿Cómo es posible que si yo he recibido el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Jesús? Porque no creo. No tengo no tiempo creo. de tener un no momento creo. para darle gracias al Señor no creo. y de salir en la paz del Señor a vivir el resto del día del Señor en alegría, en concordia, en armonía. ¿Cómo es posible, Padre? Dice la palabra de Dios: si creyéramos, viéramos la gloria de Dios. Lo interrumpo aquí en Desafortunadamente un momento. Porque tenemos no una llamada desde el estado de Texas, de Bendito donde acabamos de venir. Bendito sea Nos Dios. llama Rafael desde Texas. Adelante, Rafael, te escuchamos. Muy buenas tardes, eh, Pepe. Muy buenas tardes, Rafael. Sí, eh, soy un asiduo vidente de tu programa, así como desde que se inició el programa del Padre Pedro Mensaje. Gracias, Ajá. Rafael, gracias. Eh, amo al Padre Pedro, especialmente por sus enseñanzas. Tengo una pregunta para él: en la cual es, eh, eh, si una persona que vive, no es casada, vive con otra persona, ¿puede servir de ministro de Eucaristía? No, Rafael, desafortunadamente eh, cualquier persona que esté en responsabilidad de servicio en la iglesia debe de no solamente servir con su corazón, pero tal vez también servir con sus ejemplos. Y una persona que no está casada como Dios manda, pues uh, no está sirviendo con sus ejemplos y por lo tanto debe de revisar su vida primero antes de servir en esa capacidad porque si no se convierte en piedra de tropiezo, se convierte en un escándalo para la comunidad. Uh -huh. Tenemos otra pregunta de alguien más que nos está queriendo aclarar cosas que van a pasar en dos semanas en la Semana Santa. Y, y quisiera, quisiera aclarar, Pepe, una díalo, cosa importante que díalo, es padre. que el, el hecho de que la persona no esté casada por la iglesia no quiere decir que la persona ya queda anulada. ¿verdad? yo aconsejaría que esta persona quien quiera que sea que vaya a hablar con su párroco con su sacerdote y que le explique la situación porque tal vez puede ser muy fácil que esta persona se pueda casar uh -huh. quiere decir si no hay impedimentos uh -huh. que esta persona se pueda casar por la iglesia y definitivamente pues pueda servir en, en esa capacidad o en cualquier otra capacidad que el párroco estime pues conveniente y si la persona no está, no está pues uh, eh, apta para, para casarse por la iglesia porque hay impedimentos, entonces siempre hay la posibilidad de un anulamiento, de que a través de la ayuda de su párroco o cualquier sacerdote de confianza, se comience un proceso para anular su matrimonio para que, si Dios así lo permite, esta persona pueda casarse debidamente y pueda servir al Señor en esa capacidad o en cualquier otra capacidad que se le invite a participar. Otra pregunta. ¿Por qué no se celebra la Eucaristía el Viernes Santo? Mucha gente se queda asombrada de que es el único día del año en que no hay celebración de la misa o la Eucaristía. Porque la, la Santa Iglesia Católica quiere que nosotros nos identifiquemos con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos definitivamente que Jesús no está muerto, Jesús está vivo, la tumba de Jesucristo está vacía porque Jesús ha resucitado. Pero eso es un día muy especial. La Iglesia nos invita en ese día a que nos unamos a la pasión de Jesús, nos unamos al sacrificio de Jesús. Entonces, si la Eucaristía es, es es resurrección, es vida que Dios nos da porque Jesucristo está vivo y por lo tanto nos transmite su vida nueva. Entonces, en ese día como que hacemos un paro para identificarnos con la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo y aunque no se celebra la santa eucaristía sí podemos recibir la santa comunión correcto entonces el jueves santo después que se termina la misa en que celebramos esos dos grandes sacramentos y, uh, y, 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 y como que conmemoramos la iniciación de esos dos grandes sacramentos que es la santa eucaristía y el santo sacerdocio las hostias que quedan pues se llevan a lo que se llama el altar de reposo usualmente en la sacristía o en un lugar fuera de la nave del templo. Y ahí pues uh, se tiene las sagradas formas uh -huh. hasta el día siguiente, el Viernes Santo, en que en el servicio de Viernes Santo pues se da la Santa Comunión. Y además en el servicio de Viernes Santo también tenemos ese otro momento hermoso que es la adoración de la cruz. Exactamente, y también pues el Vía Cruz, y, y Vía tenemos a, las siete palabras, y tenemos tantas a, eh, diferentes a, muestras en que nos podemos identificar con la pasión, con el dolor con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y, y no para ser morbosos, ¿verdad? Sino para darnos cuenta hasta qué punto nos ama Dios, que lo da ah. todo por amor a nosotros. Ya entramos el domingo de ramo, entramos de lleno a la, a la Semana Santa, pero hay gente que cuando oye que vamos a tener el Triduo Pascual, dice, bueno, ¿y eso qué es? Eso no me suena a Semana Santa. <laughs> Triduo Pascual, ¿qué sí. es el Triduo Pascual? Sí, cuando hablamos de Triduo Pascual, estamos hablando de los tres momentos de gran significancia para nosotros como cristianos católicos. La Semana Santa llega hasta el jueves, santo, ¿verdad? Pero ya el jueves por la noche tenemos la Santa Eucaristía en que conmemoramos, en que hacemos presente esos dos maravillosos eh, sacramentos que es la Santa Eucaristía y también pues a, eh, el Santo Sacerdocio o las Ordenes Sagradas. Y uno que está también muy importante ahí, el Mandamiento Nuevo que nos da el señor en esa misma ceremonia, claro, un mandamiento nuevo os doy que os améis y los unos a los claro. otros como yo os he amado y minutos más tarde nos va a poner la muestra de cómo nos ha amado. Y por eso el señor se ciñe la, la toalla a su cintura y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Uh -huh. Por eso es el sacerdocio. El sacerdocio es servicio. El sacerdocio es volcarse, es sacrificarse lo mismo para donarse por amor al objeto de amor, que en este caso, pues, para Jesús somos todos nosotros. Y, uh, pues, el, 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 el primer momento del Tríduo Pascual es eh, la, la Santa Eucaristía del Jueves Santo. Después, el segundo es el viernes, en que conmemoramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y después, el tercero, porque Tríduo viene de tres, ¿verdad? El tercero, el tercer momento... Impactante, poderosísimo, que es el momento de momentos, uh -huh. que es la resurrección del Señor, que se celebra o bien el sábado en la vigilia, el sábado en la noche de la Semana Mayor, o se celebra el día domingo, que es el día de resurrección. Padre, Padre y también se habla de una misa crismal. ¿Esa misa crismal a qué se refiere? Esa es la, la misa en que el obispo con los sacerdotes, el obispo ordinario, es decir, el obispo de cada diócesis con sus sacerdotes, eh, celebra usualmente el jueves en la mañana. Por la mañana. Por la mañana. Y uh -huh. es el momento en que se bendicen los aceites, tanto para usar en el bautismo, para usar en la confirmación o para usar eh, en el sacramento de los enfermos. Yo sé que ninguna de todas estas ceremonias son obligatorias, excepto la misa del domingo, de resurrección por supuesto, pero claro, claro. la misa crismal, por ejemplo, y la celebración de la Santa Cena, la misa de la celebración de la Santa Cena, son, ¿hay, ¿hay que ir a las dos o... Pues, ¿Qué recomienda uh, Yo voy las dos siempre. Yo voy las dos. Por usted va como sacerdote porque <laughs> tiene que estar en la misa cristiana. No, 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 pao, pao. no porque tengo, no porque tengo, pero porque es es un deleite, es un gozo participar, verdad. Uh -huh. y, y, y si estuviéramos conscientes, pepe, de lo que realmente es la Santa Eucaristía, pues trataríamos de de, de participar diariamente. Uh -huh. Trataríamos de recibir la carne y la sangre del Señor diariamente. Eh, a, a veces. Nos convertimos en, en cristianos minimalistas, es decir, lo mínimo que puedo hacer, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hora a qué hora tengo que tener ayuno? ¿De qué hora a qué hora, pues, uh, no sé, puedo hacer tal cosa? Ya o, se está pasando el cura de la humilía. Ya está se está pasando que termine porque me tengo que ir a comer lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh, eh, 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 la pregunta es: ¿Fue Jesucristo minimalista con nosotros? ¿Fue Jesús tacaño con su forma de, de darse, de entregarse, de amarnos? Por supuesto que no. Entonces, qué hermoso si nosotros poquito a poco pudiéramos reproducir al Señor eh, en la misma forma que Él nos da darle a Él. Es decir, no parte del tiempo, no parte del corazón, pero todo el corazón y todo el tiempo. Y qué mejor que estando con Él, recibiéndole a Él en los sacramentos para poder llenarnos de Él, para poder darle a Él lo que le espera de nosotros, que es la totalidad de nuestra vida. Así, así es. Al cabo. Voy a dar rápidamente los teléfonos porque yo sé que hay un montón de personas pendientes, sí, que nos llamen, ¿sí? fuera de Estados Unidos. 1 205 271 80 Dentro de Estados Unidos, 1-800-221-9460 o el correo electrónico feenvivo.com. Padre, otra pregunta que nos hacen. Los colores que se usan en la Semana Santa, ¿qué significan los colores litúrgicos en la Semana Santa? Todo, eh, todo eh, en, en la liturgia de la iglesia. Eh, tiene su sentido, hay muchos símbolos que se usan, desafortunadamente muchas veces no entendemos los símbolos. En el caso de los colores, el color, los colores que se usan predominantemente es eh, el, el púrpura, el púrpura en el caso de, 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 de Adviento significa realeza, estamos esperando por el Señor el Rey, que es Jesucristo, el nacimiento, aunque ya nació, pero estamos conmemorando su nacimiento. En el caso de Cuaresma es, es símbolo de penitencia. El púrpura, el rojo que se usa el Viernes Santo, que es el símbolo de la pasión del Señor, eh, la sangre del Señor vertida por amor a toda la humanidad. Y definitivamente, pues el último día del trío pascual, que es la resurrección del Señor blanco, que es símbolo de victoria. Por eso el padre Pedro tiene este cuellito blanco. Porque uh -huh. supuestamente estamos llamados a proclamar desde nuestra garganta que en Cristo Jesús tenemos victoria. Lo que dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1, no temas, yo he vencido al mundo. Mire qué interesante, todos los días se aprende algo nuevo. Yo no sabía la razón del por qué ustedes usan el, el collar, el cuello blanco. Y que es molesto, sacerdotes? sí. Y que es molesto, porque, <laughs> porque es abridonado, es duro. Sí, es. bien duro, <laughs> bien duro. Bueno, pues, ah, pero, pero eh, vale la pena el sacrificio, pero ojalá que entendamos el sentido. Que, y no solamente el sacerdote, no solamente el religioso, pero toda persona bautizada, estamos llamados a proclamar que en Jesucristo ya nuestra es la victoria. Ya estamos viviendo, creo que tú me lo dijiste el otro día, ya estamos viviendo la eternidad. Uh -huh. Ya estamos nosotros gozándonos de, de la eternidad. Ya parte de nosotros está en la gloria. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en la gloria. Y si creemos, como dice San Pablo en Romanos capítulo 6, que a través del bautismo hemos sido injertados en Cristo Jesús, entonces, ya parte de nosotros está disfrutando de la gloria eterna. Así es. Alabado sea el Señor. La siguiente pregunta me supongo que me hace, me viene de alguien que vive cerca de una playa. Ah, porque bueno. me pregunta que si tiene algo de malo en alguno de estos días santos el ir a dar un paseo a la playa, y vamos a ponerlo si no a la montaña o, o algún otro sitio, pero me preguntan por la playa que si tiene algo de malo el ir a dar algún paseo por ahí fuera. La iglesia no tiene ninguna enseñanza al respecto, pero. En lo personal, yo no iría a la playa en la Semana Santa, porque me parece que es, una, es un tiempo, es una semana tan especial. Mira, a la playa, ¿a que tú vas? ¿Vas a bañarte, vas a distraerte? ¿Vas a, a desafortunadamente, a, más que algunos, van a beber, van a bailar, van a ver barrandear. mujeres semidesnudas? Entonces, eh, si realmente queremos adentrarnos en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la playa no es el mejor lugar para acercarse a Dios. Puede ser en algunos casos como que, verdad, sea un momento de meditación, etcétera, pero el que juega con fuego se quema y la playa usualmente no es el mejor lugar para acercarse uno al Señor. Puede ser que sea, pero en la mayoría de los casos yo diría que no. Así que yo diría que fuera un tiempo realmente de meditación, un tiempo de escudriñar las escrituras, un tiempo, si es posible, de, de oración profunda un tiempo de reconciliación, de ir a, al Santo Sacramento de la, de la Penitencia, de la Confesión, recibir la Comunión todas las veces posible y prepararnos para ese día maravilloso en que también nosotros tenemos la promesa de que vamos a salir de nuestras tumbas. Yo lo quiero comprometer aquí públicamente para que el lunes santo, esté usted conmigo aquí en nuestra fe en vivo, y podamos hablar bien a fondo, Padre, de este punto que usted acaba de tocar, que es el pecado. Y el sacramento de la reconciliación y cómo prepararnos para una buena confesión. Vamos a tocarlo el lunes santo. ¿Le parece? Perfecto. ¿Puedo Así contar que con tenemos usted? Tenemos una cita. Ya están Así ustedes. Cita. El lunes Perfecto. santo tendremos nuevamente al padre Pedro para hablar sobre lo que es todo esto de pecado, qué es la confesión y cómo podemos nosotros, aunque ya nos queden poquitos días de semana, sí, claro. bueno, de Nunca semana tarde. santa, vivir bien ese sacramento de y, la reconciliación. Y, y de nuevo, esa pregunta es muy interesante porque yo sé que hay mucha gente que en esos días pues tienen libres y se van a la playa. Y es una tradición de familias desde de muchos años, ¿no? Pero si realmente queremos vivir nuestra fe en vivo, es decir, de vivir más a fondo nuestra fe, entonces hay que hacer algunos cambios. Y a veces cuestan esos cambios, pero son beneficiosos. Yo me recuerdo en mi infancia, hace <laughs> muchos muchos años, padre, nah, pues, que se nos recomendaba como que en Semana Santa ten teníamos que estar tristes como que tendríamos que tener una actitud de, de tristeza. ¿Cómo interpreta usted eso de estar tristes en Semana Santa? Exageraciones tampoco, ¿verdad? Uh -huh. Porque Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo. Yo recuerdo también cuando yo era niño que se hablaba de que no podías a trabajar. Eh, especialmente el Viernes Santo, eh, ni en la casa, ¿no? No podías usar tijera, no podías usar cuchillos, nada de eso, porque Satanás estaba suelto. No aprender el radio, por supuesto. Sí, y pues Satanás está suelto todos los días, sea Viernes Santo o sea Domingo Resurrección, y Satanás está eh, no metido él, porque él no es, él no es omnipresente, es decir, él no está en todas partes, solamente Dios está en todas partes. Pero sabemos bien que Satanás tiene un montón de secuaces, demonios de todas clases y todos tipos que se tratan de infiltrar en las almas de cada persona para apartarnos del camino de Dios. Entonces, eh, yo creo que eh, estar consciente de que Satanás eh, usa un montón de artimañas para apartarnos de los caminos de Dios, pero también al mismo tiempo eh, estar triste en el sentido de identificarnos con la muerte de Jesús, definitivamente, de que a mí me duela eh, el pecar porque no <coughs> quiero ofender a mi Señor en la misma forma definitivamente. Pero también dentro de esa tristeza, la esperanza y el gozo de que mi Señor Jesús ha resucitado y que me ha hecho una promesa. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá para siempre. Otra pregunta muy interesante, padre. ¿Por qué si Jesús usó en la última cena un pan, literalmente un pan hecho por alguna de sus eh, ayudantes? Ajá. Yo en lo personal esto es mucho muy personal. Pienso que ese pan se lo hizo María a él para esta cena, pero en fin eso ya es. Aparte, María su mamá, María su mamá. Ajá. ¿Por qué hoy día nosotros usamos hostias y no usamos el pan como lo usó el Señor en la última cena? Porque creo que es más, es más conveniente eh, desde el punto de vista litúrgico si tú agarras un pan y al partir ese pan va a haber un montón de migajas que se van a caer al suelo y tenemos que estar conscientes, pepe, que en cada migaja está la totalidad de Dios. Por eso el sacerdote cuando recoge los residuos, lo que queda de, de la Santa Eucaristía, de, de las hostias eh, consagradas, pues es muy cuidadoso de que cada partícula pueda caer dentro del cáliz que él va a purificar. Uh -huh. Entonces, ah, si usáramos el pan que se usaba al principio de, de la era cristiana, pues podemos hacer que muchas partículas de, 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 de nuestro Señor caigan al piso. De nuevo, cada partícula está la totalidad de Dios. Entonces la iglesia es muy cuidadosa de que tiene que haber un proceso de purificación de todas esas partículas, ¿verdad? Entonces la hostia también es un pan sin levadura, como el pan que utilizó el Señor Jesús en la Última Cena. ¿Y por qué sin levadura? Porque en la Última Cena se usó para recordar la rapidez con que los judíos tenían o tuvieron que salir de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, es lo mismo, nosotros también estamos en un proceso de paso, y ese paso es de este mundo de esclavitud hacia la tierra prometida que es el cielo. Y la Eucaristía, el pan sin levadura, que es la, la carne de Jesús, y ahí está todo Jesús, es el pan que Dios nos da en nuestra jornada hacia nuestro destino, que es esa tierra prometida que es el mismo cielo. Estamos ya en la cuarta semana de Cuaresma, nos queda ya prácticamente muy poco para llegar a la, a, la, pues a, a la Semana Santa. Padre, ¿qué consejo le daría usted a todo nuestro auditorio de radio y televisión para vivir estos últimos días de la Cuaresma? ¿Qué podemos hacer que nos ayude a entrar a vivir en plenitud la Semana Santa y el triduo pascual? Lo que hizo Jesús, Pepe, lo que hizo Jesús, yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos más a menudo qué haría Jesús en mi situación, qué haría Jesús en este momento de mi vida. Y yo creo que todos... Eh, tenemos una respuesta porque conocemos bastante bien a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tomó tiempo para estar con su padre, lo primero que hizo. Jesús era un hombre súper ocupado, un hombre que las multitudes venían detrás de él. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hace Jesús en el huerto de Getsemaní? Él se aparta de todo. ¿Para qué? Para estar en solitud para estar en relación íntima con su Padre Dios. Nosotros no podemos caminar en el camino de la santidad, no podemos caminar en el camino de la victoria, no podemos caminar en el camino de la salvación y de la vida si no tomamos tiempo para estar con Dios. Entonces, que en este tiempo que nos queda antes de Domingo de Resurrección que sea un tiempo de estar a solas con Jesús, de tomar tiempo para leer más a fondo la Biblia, para tener tiempo para orar más profundamente, para ir a la iglesia con más frecuencia, y aunque no sean tiempos de obligación, que lo hagamos por amor a Dios. Y todo eso nos va a servir no solamente para acercarnos más a Dios, pero también para ayudar a otros, especialmente los miembros de nuestra familia especialmente, para que ellos se den cuenta que lo más importante al fin y al cabo que podemos tener es a Jesucristo, esa perla de gran precio que quien la tiene, lo tiene todo y nada le falta. Padre, me atrevo también a sugerir que creo que quizá estos días que nos quedan serían buenos días para reconciliarnos con quienes estemos separados. Claro, Pepe. Cuando enlistados. yo me acerco a Dios, yo me tengo que acercar a fuerza a mi hermano, porque la Biblia lo dice. Eres un mentiroso si dices que amas a Dios pero no amas a tu hermano. Hipócrita, ¿verdad? Y el Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 7. ¿Cómo puedes decir, verdad? Que amas a Dios y no amas a tu hermano. ¿Cómo puedes decir que le vas a sacar la pelusa al ojo de tu hermano y no te ves la viga del en tuyo? Entonces, como que cuando yo me acerco al Señor, yo me doy cuenta, caramba, pues en mi hermano, en Pepe está Jesucristo. Eh, eh, tú, hermano, que me estás viendo, en tu esposa está Jesús. Tu esposa, en tu esposa está Jesús. Entonces, si hay alguna discordia, si hay algún problema, alguna desavenencia entre ustedes, este es el tiempo definitivamente, no solamente para acercarnos a Dios, pero acercarnos a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor y especialmente, como tú bien dices, aquellas personas con quien tenemos algún problema o alguna desavenencia o alguna discordia. Padre, Luego me, dicen que hemos, me dicen que hemos tenido muchísimos correos electrónicos y, y llamadas este, apoyando el programa y mucha gente que dice que están orando con mucho amor por el hermano que nos envió el email que, del cual hablamos al principio, nuestro sí, hermano sí, Martín. Así sí. que bendito Dios que. Sí, y qué bueno, qué bueno que, que Martín haya visto este programa y qué bueno que, que tantos hermanos eh, no católicos estén viendo este programa, Pepe. Esto quiere decir. Que, que este programa está haciendo la diferencia en las vidas y en la fe de muchas personas. Que este programa realmente está avivando la fe de todos nosotros. Así que ánimo y adelante. Y ojalá que lo que hemos compartido en el día de hoy en ninguna forma sea para lastimar o para dañar a nadie, especialmente a Martín. Por el contrario, para que podamos en alguna forma encontrar puntos de acuerdo y que sepamos que Dios nos quiere unidos. Uh -huh. Jesús no nos quiere separados. Uh -huh. La gran desobediencia de la iglesia. Cristiana es que estamos tan divididos, nunca jamás en la historia de la cristiandad hemos estado tan divididos como hoy día. Así es. Pero la mí. palabra de Dios, la Biblia, nos da algo maravilloso. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16: un día habrá un pastor y habrá un solo rebaño. Ya sé, hace semanas anteriores a Martín, no recuerdo cuántas semanas anteriores, ni pude encontrar el email, desgraciadamente, hubo otro hermano también, me parece evangélico, ese me mandó al infierno. Ese definitivamente me dijo que yo necesitaba que yo iba a terminar eh, definitivamente en el infierno, lo cual ni recuerdo su nombre. Te perdono hermano, igual te amo de todo corazón. Pesci, y de nuevo el señor Pero yo que el juez dirá, solamente hay uno. Claro, Quién te ha puesto a ti como árbitro o juez de tu hermano? De nuevo mira primero la viga que hay en tu ojo antes de querer sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Y yo creo que también en estos días, padre, que nos quedan para llegar a, a semana, a la, ya a la gran semana, una buena costumbre que podríamos quizás, si no la tenemos, instaurar sería rezar el rosario en familia. Yo creo que quien más nos puede unir es María, la madre. Mamá María. Señor. Mamá María. Y aunque para algunos de ustedes el rosario sea como que tedioso, sea aburrido, pero aunque sea una, una decena y que cada, cada, eh, cada cuenta del Santo Rosario en esa década... Que ustedes oren por algo en particular. Por ejemplo, Señor, gracias porque en este momento, junto con María, yo te alabo y te bendigo y quiero, quiero amarte a ti con el mismo corazón que te amo María. O la otra puede ser, Señor, ayuda a mi hijo, a mi hija, para que te, te busque a ti y te ame a ti con el mismo corazón de María. En fin, en esa década, Podemos nosotros comenzar la práctica del Santo Rosario. Tal vez no rezaremos completo. Otras personas que ya tienen una práctica mucho más profunda, pues definitivamente. No solamente uno, dos, tres al día. pero sí ¿Por qué padre. no? Sí. Voy a dar su correo electrónico porque le van a bombardear a con el de, de correos electrónicos con Dios. preguntas. Qué bueno. Es mensaje arroba, mensaje uno, con número. O sea, no ponga mensaje uno con letras, no, no, sino no. mensaje arroba, mensaje uno.com o la página del padre Pedro mensaje1.com, la página cibernética. Así que, padre Pedro, ya hemos hecho usted ¿Ya un se compromiso, acabó? se acabó esto. ¿Qué el lunes santo lo voy a volver a tener porque vamos a tocar muy muy a fondo este punto sobre el pecado y sobre todo el sacramento de la reconciliación, así que no se lo pierda el lunes santo. Y el lunes próximo vamos a tener un programa especial dedicado a este año de la partida a la casa del padre de Juan Pablo II. Vamos a hacer un recordatorio de este grande que fue Juan Pablo II y vamos a tener este programa a un año de su partida. ¿Qué, qué podemos hablar, qué podemos decir de nuestro queridísimo Juan Pablo II? Interesante cómo han habido santos y cómo hay santos en estos últimos tiempos, en estos tiempos, me refiero a estos tiempos modernos. Y por cierto una de las noticias que ya no leía al principio del programa porque estábamos muy apretados y queríamos darle todo el tiempo a usted padre es que parece que ya hay un segundo milagro que se le está atribuyendo a Juan Pablo II este parece que sucedió con un hombre que tenía una enfermedad muy grave dentro de los Estados Unidos y la causa para la canonización están están estudiando este caso porque pudiera ser ya el segundo milagro quizá para llevar pues a la beatificación y después más tarde a la santificación de San Juan, San, San, nuestro querido Juan Pablo II. Conocimos una gran santa, Madre Teresa de Calcuta, y hemos conocido un gran santo, entre muchos otros, Juan Pablo II. Padre, pues ahora cerramos el programa, como siempre, con usted, que nos dé la bendición del Señor. Con todo gusto. Padre Todopoderoso, yo te alabo, yo te bendigo, te doy gracias por este tiempo de renovación espiritual y de acercamiento a ti. Bendice, Padre Santo, a cada hermano, a cada hermana que ha visto, que ha escuchado este programa una relación cada día más íntima y estrecha con ese en quien todos lo podemos, Jesús el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, y en 30 segundos rápidamente, ¿cómo se va a llamar o cómo se va a volver a llamar la serie que va usted a grabar y que tendremos muy pronto con capítulos nuevos? Conozca primero su fe católica y eso está basado en el libro que este servidor pues, ha escribió hace algunos años atrás y que con el favor de Dios pues vamos a tener un segundo volumen muy pronto porque hay muchas preguntas y muchas respuestas que hemos estado compartiendo con nuestros radioescuchas y nuestros televidentes estos últimos tiempos, Pepe. Así que esté muy pendiente de los horarios de WTN porque en un futuro no muy lejano vamos a tener una nueva serie con preguntas nuevas Así con es. respuestas nuevas viniendo de este queridísimo padre Pedro Núñez, al cual le agradezco, padre, nuevamente su gentileza de estar con nosotros y haber estado estos días allá en San Antonio. Saludos, Así San es. Antonio. Así y a ustedes, es. mis hermanos, pues el próximo lunes, si Dios nos concede una semana más de vida, aquí estaremos con este programa especial sobre al año de la partida de Juan Pablo II. Hasta entonces y que la paz quede con ustedes.